Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un proyecto súper lindo y lo más interesante es que es muy fácil de elaborar. Vamos a hacer un hermoso bolso de Hello Kitty en 3D, así como ustedes nos lo han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. En el video anterior yo he trabajado el bolso detallado paso a paso, sencillito, simple, y hoy vamos a elaborar nuestra linda Hello Kitty súper fácil en 3D y la vamos a colocar en este hermoso bolso. También les doy de idea que ustedes pueden colocar todos estos proyectos 3D, las muñecas, así como la Hello Kitty que vamos a elaborar hoy, lo pueden colocar en los diferentes modelos que también tenemos de bolsos en el canal. Ya saben, para que el proyecto, si ustedes lo quieren más grande, usan hilo lana más grueso, y si quieren que el proyecto quede más pequeño, usan hilo lana más delgado. Eso vale para todos los proyectos, y así ustedes pueden hacer combinaciones y elaborar hermosos proyectos 3D que están súper de moda. Yo he utilizado en esta oportunidad para la Hello Kitty, he usado lana color blanco, lana color palo rosa, lana color rosa claro, unas sobritas de lana color negro, he usado dos ojitos y una pizca de lana color amarillo. Además, crochet de 3 milímetros. Entonces vamos a empezar este hermoso trabajo, que es una linda idea para hacer un hermoso regalo, y por qué no también tejer estos bonitos bolsos en 3D que están súper de moda para vender y hacer negocio. Vamos a empezar este hermoso trabajo. Para nuestra Hello Kitty que vamos a colocar en el bolso, vamos a trabajar con el crochet de 3 milímetros. Estoy poniendo esta lana color rosa aquí para que ustedes puedan apreciar, porque voy a trabajar con blanco. Vamos a empezar el trabajo tejiendo el nudo corredizo y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a tejer una más, 7, porque aquí voy a subir, y entonces vamos a empezar tejiendo así puntos bajos, y tejo 1, 2, 3, 4, 5, y aquí el punto número 6 lo tejo justo donde he hecho el nudo corredizo. En el mismo lugar voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora continúo tejiendo, doy la vuelta y vamos aquí a tejer los puntos hasta llegar a la esquina. De esta manera. Y una vez que hemos llegado aquí a la esquina, aquí voy a tejer nuevamente 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Voy a tejer así en forma de espiral, y entonces vamos a contar aquí y empezamos tejiendo desde el primer puntito que se encuentra acá. Vamos a prenderlo porque como está ajustado, entonces a veces no agarra como nosotros queremos. Voy a cogerlo de esta manera para que ahí agarre bien. Entonces vamos a trabajar así aquí, y voy a poner el ganchito ahí, y entonces voy a ir dando la vuelta. Aquí vamos, y entonces aquí donde tenemos los 3 aumentos voy a tejer 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. En total tengo 3 aumentos. Bien, ahora continúo sin aumento hasta llegar a la altura donde me tocan los aumentos, que va a ser, los aumentos van a ser en este caso a los dos extremos, porque estoy trabajando en forma ovalada. Bien, aquí tengo 1, 2, 3 puntos, que es donde me toca hacer mis aumentos, y voy a tejer 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Los aumentos van a ser siempre a estos costados. Bien, voy a retirar un segundo el ganchito, continúo acá tejiendo sin hacer ningún aumento. Voy a llegar a la esquina donde tengo los aumentos y vamos a tejer un punto con aumento y uno sin aumento. Bien, entonces acabo de llegar aquí donde tengo el primer aumento, que se nota sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 sin aumento. Siguiente, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto sin aumento. Y siguiente, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Es decir, estoy tejiendo en esta curva 3 aumentos. Bien, continúo tejiendo sin aumentos hasta llegar donde tengo los aumentos de este otro extremo. Bien, y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a llegar donde tengo el primer aumento de la vuelta anterior, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, siguiente un punto sin aumento, siguiente 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, siguiente un punto sin aumento, siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Es decir, 3 aumentos a cada lado. Bien, retiro nuevamente el ganchito y empiezo a tejer sin ningún aumento hasta llegar a la altura donde tengo los aumentos. Entonces, hemos llegado donde tenemos los aumentos de la vuelta anterior. Sobre el aumento de la vuelta anterior voy a tejer 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 sin aumento, 2 sin aumento. Donde tengo el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 puntos bajos sin ningún aumento. Y donde tengo el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Es decir, he vuelto a repetir y he hecho 3 aumentos. Tejo sin ningún aumento hasta llegar donde nuevamente me tocan los aumentos. Entonces, tenemos otra vez, hemos llegado aquí donde están los aumentos y repito, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 sin aumento, 2 puntos sin aumento. Sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto sin aumento, 2 puntos sin aumento. Sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Retiro un segundo el ganchito, continúo tejiendo puntos bajos sin hacer ningún aumento hasta llegar al siguiente aumento, que es en donde se forma el óvalo. Hemos llegado donde tenemos los aumentos y nos toca un aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Así yo podría tejer el proyecto del tamaño que yo desee, la cabecita del tamaño que yo quiera, dependiendo el grosor del hilo lana que yo teja. 1, 2, 3 puntos sin aumento. Donde tengo el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1, 2, 3 puntos bajos sin aumento. Y donde veo que tengo el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Continúo ahora tejiendo sin ningún aumento hasta llegar aquí donde repito los mismos aumentos de este lado. Bien, hemos llegado aquí y nos toca hacer el aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Ahí está. Luego 1, 2... y 3 puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos. Ahora 1, 2 y 3 puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos. Retiro el ganchillo, el ganchito, y vuelvo a colocarlo, tejo sin ningún aumento hasta llegar a la curva, vamos a acomodar bien, a la curva del óvalo donde me tocan nuevamente los aumentos. Entonces hemos llegado nuevamente donde tenemos el aumento y tejemos 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, nuevamente 1, 2, 3, 4 sin aumento, donde tengo el aumento de la vuelta anterior, 1, 2 puntos bajos. Continúo tejiendo sin aumentos hasta llegar nuevamente a la curva para repetir los aumentos. Entonces ya llegamos a este lugar, voy a repetir el aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Esta va a ser mi última hilera de aumentos, ahí van 2, 3, 4 sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, 2 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 sobre el aumento de la vuelta anterior, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí ya tengo completado, por el tamaño que yo deseo tejer, los aumentos. Ya no voy a tejer con ningún aumento, voy a tejer sin aumentos 7 vueltas. Voy a retirar el ganchito y vamos a ir contando a partir de este primer punto cuántos puntos nos han salido en total. Bien, entonces empiezo desde aquí y voy contando 1, pongo el ganchito, voy a contar, voy a dar toda la vuelta con ustedes para que vean cuántos puntos me salieron en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, tengo 48 puntos al final de todos los aumentos. Entonces, esta es la primera hilera sin ningún aumento, así contando desde esta hilera sin aumento 7 más para empezar a hacer lo que serían las disminuciones para formar la cabeza de nuestra Hello Kitty. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos el último aumento y hemos tejido, como les dije, 3, 6 y 7 vueltas sin aumento. Nos va a quedar de esta manera y vamos a empezar a tejer lo que serían las disminuciones. Bien, retiro el ganchito y empiezo. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, pongo el ganchito y voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, así doy la vuelta. Entonces he llegado aquí donde tengo el ganchito y la disminución y voy a hacer una disminución sobre la disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, vuelvo a colocar el ganchito y voy a tejer 1, 2, 3 y justo aquí donde tengo la disminución, paso 1, paso 2, cierro todo junto de tal manera que quede disminución sobre disminución. Ahora me toca 1, 2, 3 puntos bajos sin disminución sobre la disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, me queda a la misma altura, 1, 2, 3 puntos bajos sin disminución y sobre la disminución vuelvo a hacer otra disminución. Bien, así doy la vuelta. Entonces, una vez que hayamos dado toda la vuelta, he jalado un ratito la hebra grande porque lo que quiero hacer es colocar lo que serían los ojitos. Vamos a tomar así y vamos a calcular de esta manera. Bien, estamos ya aquí en la segunda disminución. Vamos a contar a partir de los puntos que hemos tejido, todos sin disminución ni aumento. 1, 2 y 3. Aquí en el tercero voy a colocar los ojitos. Tenemos estos ojitos de esta manera. Coloco uno, el ojito tiene así su ganchito para asegurar de esta forma y voy a contar aquí aproximadamente, esto es aproximado, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, 9 de separación aproximadamente. Aquí voy a pasar el ojito de esta manera y lo voy a enganchar. Bien, entonces luego nosotros al momento de colocar pues la cabecita lo ponemos que esté centrada la carita. Bien, entonces de esta manera ya tenemos lo que serían los ojitos, que es práctico colocarle estos ojitos que ya vienen así. Si desean le podemos hacer así como una pestañita. Eso ya depende del gusto de ustedes. La Hello Kitty en realidad no tiene, pero si ustedes desean le pueden jalar así hacia un ladito con lana en color negro. Entonces, miren, si ustedes quisieran hacerle como una especie de pestañita, algo en el ojito, Como les digo, yo lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Ya, cada quien decide si desea ponerle una cosita así como una pestañita. Realmente no, la Kitty no tiene, ¿bien? Lo que sí tiene es luego sus bigotitos, pero si de pronto alguien desea, puede hacerlo, ¿bien? Entonces, porque he visto algunas que les hacen como una mini pestañita. Vamos a... Porque si yo lo hago a esta altura, me parece muy corrido. Voy a no verlo hacia acá. Pero repito, eso es a criterio, ¿ya? Si les gusta, si quieren, le pueden poner como una especie de mini pestañita, ¿ya? Vamos a hacer la prueba, a ver qué tal nos parece. Y podría tener, se ve simpática. Y lo mismo hacemos hacia el otro lado. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a la misma altura, calculamos. A la misma altura del ojito, pegamos bien, que salga de bien de dentro, ahí. Y miren, solamente estoy subiendo un puntito, pero repito, si desean, normalmente la Kitty no tiene, bien, porque lo que sí va a tener son luego sus bigotitos, pero si quieren darle una apariencia de una ligera pestañita, pues pueden hacerlo. Bien, ahí remato corto y vamos a continuar tejiendo. Entonces vamos a proseguir con las disminuciones. Vamos a acomodar así. Quito aquí el ganchito y sobre la disminución paso 1, paso 2, cierro todo junto, vuelvo a poner el ganchito. Continúo tejiendo, ahora es 1, 2 puntos bajos sin disminución, sobre la disminución, una disminución. Siguiente, 1, 2 puntos bajos sin disminución y sobre la disminución hacemos otra disminución. 1, 2 puntos bajos, sobre la disminución hago otra disminución. 1, y 2 puntos bajos y sobre la disminución hago otra disminución. Bien, así doy la vuelta. Si deseo, ya puedo ir rellenando aquí para que no se me cierre mucho. Voy poniendo poco a poco, rellenando la cabecita. Entonces ya terminamos esta vuelta y vamos a hacer la siguiente hilera de disminuciones. Aquí tengo paso 1, paso 2, cierro todo junto, disminución sobre disminución. Es bastante sencillo. Ahora me toca un punto bajo y nuevamente paso 1, paso 2, cierro todo junto, un punto bajo sin disminución y uno con disminución. ¿Cómo sé que me toca disminución? Porque es sobre la disminución de la vuelta anterior. Ahí está. De esta manera doy la vuelta. Paso 1, paso 2 y cierro todo junto. Voy rellenando conforme voy avanzando. Bien, esta ha sido mi última hilera de disminución y ahora lo que voy a tejer es una vuelta de puntos bajos sin ninguna disminución. Luego voy a cerrar deslizando el punto y voy a terminar de rellenar lo que sería la cabecita. Bien. Entonces, una vez que ya hemos cerrado aquí la cabecita con una hilera de puntos bajos, hemos dejado una hebrita larga para coser. Vamos a hacer aquí lo que sería una especie de nos. Hasta ahora, no sé si ustedes saben más, me escriben y me comentan. No sé si lo que la Hello Kitty tiene aquí, que es como un ovalito, es naricita, es boquita, no, o son las dos cosas. Solo sé que es como un ovalito en color amarillo. Yo tenía dos tonos de color amarillo. Tenía este que es medio doradito y este que es muy encendido. Entonces yo estoy usando el más pálido, pero eso ya también lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Estoy usando sobritas de lana, porque a veces me preguntan qué lana uso, qué hilo uso exactamente la marca. En realidad, honestamente, ¿qué quieren que les diga? ustedes decidan qué lana pueden usar. Yo uso generalmente crochet de 3 milímetros, como les dije, es un grosor mediano y sale esta medida con la lana o hilo para este grosor. Pero ustedes pueden usar el hilo o la lana que más les acomode, y si quieren que les salga más pequeñito, usan, como les dije, para el caso de las muñecas que están tejidas igual con crochet de 3 milímetros y este grosor de lana, para que salgan pequeñitas y entren en el bolso. En ese caso usan la mitad, es decir, crochet de 1.5 milímetros y hilo o lana igual como para un crochet de 1.5 milímetros. Y si quieren que les salga más grande, pueden usar también un crochet de 4, un crochet de 5, de 6 y la lana o hilo adecuado, y va a salir mucho más grande. En realidad es así como podemos trabajar. Bien, entonces yo estoy haciendo aquí unas puntaditas así para que quede lo que sería la especie de naricita o boquita, no sé. Si ustedes saben más al respecto, me escriben, me comentan. Solo sé que es así como tiene la Hello Kitty. En el centro es una especie de ovalito, que no sé si es su boquita, si es su naricita, o cumplen las dos funciones. Ya tenemos con esto la cabeza y vamos a trabajar las orejitas. Por aquí remato corto por dentro, escondiendo la lanita bonito, que no se marque hacia el otro lado. Y ya les muestro el siguiente paso. Bien, antes de ir a hacer las orejitas, no nos podemos olvidar que tenemos que hacer lo que sería los bigotitos. Bien, entonces vamos a pasar así. Voy a calcular. Sí, estoy bien, puedo acercarme un poco más aquí a uno, digamos, del ojito, a la altura de la mitad. Voy a hacer el primer bigotito y voy a subir, voy a ver qué tan, sí, podemos subir aquí. Estoy calculando para hacer los 3 bigotitos, entonces podemos aquí hacer el primer bigotito, en el siguiente hacemos el segundo y aquí hacemos el tercero. ¿Ven? ¿Cuántos puntos? Miren, aquí calculamos, estoy en diagonal, así es que estoy haciendo 3, 4, 5 y aquí en diagonal. ¿Ven? Y de aquí me puedo pasar de largo hasta el otro extremo. Vamos a tratar de hacerlo así, a la altura, dejando uno del ojito. Tenemos que fijarnos que sea a la misma altura los bigotitos. Vamos a acomodar. Aquí se me está prendiendo la lana rosa. Ahí está. Ven, ahí tenemos los 3 bigotitos. Vemos que queden bien. Miramos que esté a la misma altura y vamos a subir a la misma distancia. Ven, vamos mirando y entonces aquí me tocaría el primer bigotito, bajo 2 y me voy al segundo bigotito, aquí bajo 1 y subo 1 y aquí me tocaría el tercer bigotito y me voy hasta acá atrás, yo así, para esconder mi lanita y rematar por ahí. ¿Ven? Ya tenemos los bigotitos. Ahora nos faltan, ahora sí, las orejas. Entonces vamos a trabajar las orejitas. Para las orejitas voy a hacer el nudo corredizo, 1, 2, 3 cadenas, vamos a cerrar y voy a hacer una cadenita para dar una pequeña altura. Voy a tejer dentro de este circulito 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Bien, 2, 4, 6, 7. Voy a hacer una siguiente vuelta con los mismos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Bien, una vez que hemos hecho esta vuelta, voy a empezar a tejer los aumentos. Voy a tejer aquí 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí voy a poner el ganchito y voy a tejer un punto sin aumento y luego 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, un punto sin aumento, perdón, acá está el aumento, 1 sin aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, un punto sin aumento, nuevamente 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y aquí me toca un punto sin aumento. Saco el ganchito y me toca aquí un aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vuelvo a poner el ganchito y ahora me toca 1, 2 puntos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 puntos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1, 2 puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora me toca 1, 2 puntos bajos sin aumento. Saco el ganchito, me toca aquí justo el aumento, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Coloco nuevamente el ganchito y me toca 1, 2, 3 puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, otro aumento, 1, 2, 3 puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, un aumento. Así termino esta pequeña vuelta. Y bien, esta es mi última hilera de aumentos, la que acabo de terminar. Y ahora lo único que resta es tejer una vuelta sin ningún aumento. Bien, ¿cuántos puntos me ha salido? Voy a contar desde aquí. Acabo de tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos es lo que me ha salido. Con esto yo ya tengo la oreja. Simplemente voy a cortar la lana, dejo una hebra grande y vamos a coser las orejitas. Entonces, miren, aquí tenemos la orejita, la vamos a colocar así. Hay personas que las colocan así, hay personas que las colocan así. Yo los dejo a su criterio, pero a mí, yo prefiero que tenga la orejita con la forma de gatito. Bien, eso ya lo dejo al gusto de cada uno de ustedes. Pueden hilvanar primero, pueden colocar alfileres. Yo voy a coser pues así y vamos a con puntaditas a coser la orejita. Si les es más cómodo, le hilvanan primero, le pueden colocar también un punto de silicón caliente para que no se mueva y luego la cosen. Ya eso yo lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Bien, entonces simplemente con puntaditas, fijando que nos quede como nosotros queremos. Yo quiero que quede así con forma de gatito real. Así es que le voy a poner la hojita, la orejita de esta manera. Bien, entonces así voy a continuar cosiendo. Quiero que quede así como con un doblecito. Entonces se lo voy dando. Pero sí, para que no se les mueva la orejita, si les es más cómodo, como les repito, la pueden pegar con silicón caliente y luego le dan las puntaditas ya con mayor tranquilidad. Bien, así voy a continuar y voy a colocar las dos orejitas. Entonces, miren, ya hemos cosido las orejitas y así nos va a quedar. Ahora vamos a trabajar lo que sería el cuerpo y al mismo tiempo el vestidito. Va a salir cuerpo con vestidito. Vamos a empezar tejiendo de esta manera, nudo corredizo, 1, 2, 3 cadenas. Voy a cerrar el nudo corredizo, voy a tejer una cadenita como cuando hice para la oreja, voy a tejer dentro de este nudo corredizo 7 puntos bajos igual que hicimos para la orejita, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3, 6 y 7. Bien, aquí empezamos a tejer aumentos, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y paso el ganchito, siguiente 1 sin aumento, siguiente, perdón, vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. En total nos van a salir 14 puntos bajos. Bien, hemos dado la vuelta y ahora tenemos 14 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo, paso el ganchito, un aumento sobre el aumento, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 sin aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 sin aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y un aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Aquí nos van a salir 21 puntos. Bien, ya dimos esta vuelta, voy a quitar el ganchito y me toca 1. Primero tejo un punto bajo, ahí paso el ganchito, 2 puntos bajos sin aumentos y sobre el aumento de la vuelta anterior 1 y 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos sin aumentos, sobre el aumento de la vuelta anterior un aumento que significa 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1, 2 puntos bajos sin aumento y sobre el aumento de la vuelta anterior 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí nos van a salir 28 puntos bajos. Una vez que terminemos esta hilera de 28 puntos bajos, es la última hilera de aumentos, vamos a tejer sin aumentos 5 filas. Entonces ya tenemos, después que hemos terminado, como les indiqué, la última hilera de aumentos, entonces hemos tejido sin ningún aumento 2, 3, 4, 5 vueltas. Aquí me voy a deslizar, voy a voltear el tejido como si tejiera en derecho y revés, voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto y aquí en el mismo lugar voy a tejer un segundo punto alto y tomando la hebra de atrás, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar, siguiente tomando la hebra de atrás, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar, siguiente tomando la hebra de atrás, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar y así voy a dar la vuelta de esta manera tejiendo 2 puntos altos en el mismo lugar tomando la hebra de atrás. Estoy tejiendo como si fuera al revés porque cuando yo mire así mi tejido va a quedar en derecho. Bien, entonces voy a dar esta vuelta y esto viene siendo lo que sería la faldita del vestido que al mismo tiempo es el cuerpo de nuestra muñequita Kitty. Bien, entonces hemos dado toda la vuelta. ¿Cuántos puntos nos van a salir aquí? En total 56 puntos altos. Me deslizo, 1, 2, 3 cadenas y voy a tejer una hilera de puntos altos sin hacer ningún aumento. Una vez que haga eso, voy a cortar la lana, me deslizo, corto la lanita, cierro y vamos a continuar trabajando lo que sería el cuerpo. Bien, entonces esto es solo una hilera de puntos altos. Entonces, miren, una vez que hemos cerrado aquí, vamos a continuar tejiendo lo que sería el cuerpo que es con el vestido. Voy a hacer dos cadenitas que equivalen a un punto alto para ubicarme. Voy a dar toda la vuelta y voy a tejer dos vueltas de puntos bajos. Perdón, al inicio dije dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Bien, entonces, dos vueltas de puntos bajos sin hacer aumento ni disminución. Y de ahí empezamos a hacer las disminuciones. Bien, entonces ya dimos dos vueltas de puntos bajos y vamos a empezar con las disminuciones. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Voy a poner el ganchito. Ahora vamos a tejer 1, 2 puntos bajos sin disminución. Y en el tercero, paso 1, paso 2, cierro todo junto. 1, 2 puntos bajos sin disminución. Siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente 1, 2 puntos bajos sin disminución. Siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto. 1, 2 puntos bajos sin disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Así doy esta pequeña vuelta. Entonces ya hemos dado esta vuelta. Quito el ganchito y voy a hacer una segunda hilera de disminución. Paso 1, paso 2. Cierro todo junto, paso el ganchito, siguiente, un punto sin disminución, siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto, siguiente, un punto sin disminución, paso 1, paso 2, cierro todo junto, siguiente, un punto sin disminución, así doy la vuelta. Entonces a este nivel ya podemos ir rellenando lo que sería el cuerpo vestido. Voy a retirar aquí el ganchito. Voy a tejer 3 hileras sin disminución, pero voy a contar acá los puntos al tejer la primera hilera sin disminución para que vean cuántos puntos me han quedado. Aquí empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos me han quedado. 3 hileras contando con esta de 14 puntos. Cierro, obviamente relleno y vamos al siguiente paso. Dejo una hebra grande o aquí la dejo corta porque ya dejé la hebra grande en la cabecita. Bien, entonces miren ustedes, así nos va a quedar una vez que lo hemos rellenado. He dejado la hebrita hacia atrás y como ven ya está tomando forma nuestra muñequita Hello Kitty. Yo acá tengo esta lanita o este hilito, pero también es como para un crochet de 3 milímetros. Es un rosa más bajito y pues esto ya, como les digo, depende del gusto de cada uno de ustedes. Yo voy a darle una vueltecita sencilla. Creo que nada más con puntos bajos. Vamos a acomodar así. Voy a pasar de esta manera. Y voy a, como les digo, dar una vueltecita con puntos bajos para darle un toque. Así. Y pues vamos a ver si de pronto hacemos unas onditas. Eso ya depende. Primero voy a dar la vueltecita con puntos bajos de esta manera. A lo que viene siendo el vestidito. O sea, la parte de la falda del vestidito. Bien. Una vez que hemos dado toda la vuelta, 3 cadenas, lazada, y vamos a hacerle estas onditas. 1, 2, aquí, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y como si fuéramos a hacer un punto alto, pero cerramos todo junto. 1, 2, y así. 1, 2, 3 cadenas, lazada, cierro todo junto. 1 y en el segundo Cierro con el puntito bajo. Así doy la vuelta. Entonces, miren, una vez que hemos terminado de dar toda la vuelta, así nos va a quedar. Y aquí he hecho lo mismo en la parte superior donde va a ser el cuello. He tejido puntos bajos. Va a haber una pequeña diferencia. Aquí he cerrado deslizando y voy a voltear como si trabajara en derecho y revés. 1, 2, 3 cadenas lazada, y aquí voy a tejer más larguito como si fuera un punto alto, y voy a tomar así, voy a mirar 1, 2 y en el tercero tomando la hebra de atrás voy a tejer el punto bajo. ¿Por qué? Porque quiero que forme como una especie de cuellito de vestido. 1, 2, 3 cadenas lazada, paso y tejo como si fuera un punto alto para que sea más largo. 1, 2 y aquí en el tercero recién tejo el punto bajo. ¿Ven? De tal manera que cuando voltee estas onditas queden echaditas hacia adelante formando una especie de cuellito. 1, 2, 3 cadenas lazada, aquí tejo como si fuera un punto alto y cuento 1, 2 y aquí en el tercero un punto bajo. ¿Ven? Entonces me va a quedar así, y el último ya lo termino hasta el otro lado. 1, 2, 3 cadenas de esta manera, y aquí me va a salir pues 1, 2, 3 y aquí en el bordecito. ¿Ven? Hasta acá me voy, me deslizo y aquí me deslizo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo vaya a coser la cabecita de la muñeca, voy a colocar así estos dos que van aquí, de esta manera, y va a formar como si fuera un cuellito. ¿Ven? Entonces me deslizo, cierro y vamos a trabajar las patitas y los bracitos. Bien, vamos a trabajar los bracitos, que son súper fáciles. Vamos a, igual, vamos a deslizar 1, 2, 3 cadenas dentro del pequeño círculo. Vamos a tejer igual una cadena para dar altura y 7 puntos bajos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que hemos hecho los 7, va a tener una sola vuelta de aumento. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Voy a poner acá el ganchito. 1 sin aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente sin aumento. Siguiente 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente sin aumento. Siguiente 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, y el último sin aumento. Ahí acabaron los aumentos. Ahora voy a tejer sin ningún aumento hasta tener 3 hileras en blanco. Miren, voy a mostrarles. Es exactamente lo mismo. Hasta tener, después de, o sea, contando con la hilera de aumentos, 1, 2 y 3 hileras en blanco. Y luego 1, 2, 3 hileras en rosa. De esto van a ser 2 bracitos. Dejo una hebra larga porque estos 2 bracitos voy a coserlos aquí al costadito, ¿no?, de cada lado, teniendo en cuenta que esto forme el cuello. Bien, 2 de esta misma manera. Entonces, ahora para las patitas voy a tejer igual 7 puntos bajos. La diferencia es que voy a tejer 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, hasta tener 14 puntos bajos. Bien, entonces son 14 puntos bajos. Acá vemos aumento, aumento, primera vuelta 7, segunda vuelta 14, y luego 1, 2, 3 y 4 vueltas sin ningún aumento. Voy a trabajar así 2 patitas. Entonces elaboro 2 brazos y 2 patitas de esta manera. Si yo deseo ponerle colita, puedo trabajar así con este grosor, o sea, con de esta misma forma, solo en blanquito, y le coloco la colita, pero yo no voy a, y no con rosa, ¿no? No voy a colocarle colita en este caso, porque la Kitty va a ir pegada al bolso y la colita pues interrumpiría, ¿no? Podría ser una cola larga, pero la verdad es que prefiero así colocarla de esta manera, porque se supone que su colita está hacia la parte de atrás. Si ustedes quieren hacer esta Kitty para colocarla en una habitación a manera de decoración, pueden trabajar la colita de este mismo ancho, todo en blanquito, y se la colocan en la parte posterior. Entonces, miren acá, tenemos los bracitos y como les dije, colocamos así el cuerpo de nuestra muñequita y vamos a coser los bracitos de esta manera. Yo primero voy a cerrarlo de esta forma y luego simplemente voy a unirlo. Repito nuevamente, si desean lo pegan primero con silicón caliente si les es más cómodo y luego lo cosen. Voy a colocar así y pues lo vamos a coser a esta altura, bien, a un costadito, y nos vamos con puntaditas cosiendo un brazo y el otro brazo obviamente al otro lado. Lo mismo vamos a hacer con las patitas, bien. Entonces esto es solo cosa de así con puntaditas lo vamos cosiendo, bien. Ahí tenemos un bracito y ponemos el otro bracito. Entonces, una vez que hemos cosido ya los bracitos, vamos a colocar de la misma manera aquí en la parte así las patitas. Van a ir así de esta manera las dos patitas y las cosemos. Obviamente ya todo está, que lo hemos rellenado antes, bien. Entonces de la misma forma vamos uniendo así las patitas. Repito, si no quieren que se muevan mientras están en este proceso, le colocan silicón caliente, la fijan un poquito y luego pues ya continúan cosiendo. Bien, vamos a coser así las dos patitas. A mí me es más cómodo hacerlo sin colocar la cabeza. La cabeza la voy a colocar al último, una vez que tengamos esto y que hayamos trabajado lo que sería el lacito. Una vez que ya hemos cosido las patitas, ya tenemos todo el cuerpo, vamos a trabajar lo que sería el lacito. He tejido 30 cadenas y lo que voy a hacer aquí es una, dos, vamos a 30 cadenas y voy a cerrar aquí para que quede de una vez en forma así, de esta manera. Una, dos, tres cadenitas. Miren, lo que voy a hacer es, vamos a tejernos una hilerita de puntos altos. Luego voy a tejer hacia un lado una hilera de puntos bajos con estas onditas y una hilera de puntos bajos con las mismas onditas. Y con eso vamos a hacer el lazo. Bien, o sea, con la misma técnica. Entonces, miren, como les indiqué, ha sido esto, una hilera de puntos altos, luego al igual que acá, una vuelta de puntos bajos y estas onditas. Lo mismo hemos hecho al otro extremo. Nos va a salir una especie de bandita así, doblamos en dos, dejo la hebra grande y lo que voy a hacer es acá formar el lacito. Bien, vamos así a recoger de esta manera y este va a ser el lacito. Ahí le doy una vuelta, dos vueltas al gusto. Este va a ser el moñito que voy a colocar aquí en la cabecita a un costado de una de las orejitas de mi muñeca Kitty. Entonces simplemente voy a coser así este moñito a la cabecita, luego lo coloco así y finalmente vamos a unir aquí su cabecita, bien. Entonces, una vez que ya tenemos así, vamos a unir la cabecita al cuerpo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí con puntaditas vamos a empezar a unir de esta manera. No le estoy poniendo nada en el cuello, nada, porque va en el bolso. Bien, si ustedes desean que la muñequita quede de adorno, deben de colocar en el cuello como hemos hecho nuestras muñequitas, princesas que hemos trabajado. Si ustedes nos ven por primera vez, solo entran al canal para que vean todos esos videos tutoriales con el paso a paso detallado. En este caso no le vamos a colocar nada en el cuello, no hemos colocado alambres, tampoco brochetas, porque va a estar unida y al bolsito con puntadas, entonces no va a ser necesario. Bien, voy a terminar de coser el cuello. Finalmente colocamos a nuestra muñequita Kitty así en el bolsito que hemos trabajado recientemente y que hemos usado de base para mostrarles cómo podemos colocar y en el bolsito no solo esta linda muñequita Kitty, sino también podemos colocar en el bolso diferentes proyectos que hemos realizado. En este caso el bolso hace justo el tamaño para la muñequita Kitty, no tenemos que hacer reducción de medidas, no tenemos que, no es que en el otro hagamos reducción de medidas, sino en el caso de las muñecas de las princesas lo que tenemos que hacer es usar hilo o lana más delgado. Aquí con el mismo grosor nos sale justo del tamaño del bolso. Si la queremos más grande, ya saben, hilo lana más grueso. Si queremos el bolso también más grande, hilo o lana más grueso. Bien. Lo mismo para el caso de las muñecas. En el caso de las muñecas, si las queremos reducir de tamaño para que entren en este bolso que es pequeño, pues lo que hacemos es hilo o lana más delgadito. Ya saben, los materiales cuando son más delgados, más finos, y el crochet más delgado, más fino, pues sale más pequeño. Y cuando es más grueso, ¿no?, obviamente va a salir más grande. Bien, así vamos uniendo todo con puntaditas. Lo fijamos bien, que no se venga para adelante. Todo vamos calculando y vamos cosiendo así nuestra muñequita. Entonces yo me quedo cosiendo así la muñequita y les muestro cómo luce este hermoso bolso de Hello Kitty terminado. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso bolso de Hello Kitty en 3D terminado. Miren ustedes qué precioso ha quedado. Ustedes pueden tejerlo en diferentes tamaños y en diferentes combinaciones de colores. Ya saben, si usan hilo lana más grueso va a salir más grande, y si usan hilo lana más delgado va a salir más pequeño. Así ustedes pueden hacer fácilmente, con las mismas indicaciones que yo les estoy dando en el video, tejer los proyectos de diferentes tamaños. Entonces espero que se animen a hacer este precioso bolso 3D que me vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. No se olviden que tenemos más de 1700 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar, como en este caso, preciosos bolsos 3D. En el video anterior les he mostrado cómo elaborar el bolso paso a paso. En este video tutorial les estoy mostrando cómo elaborar la Hello Kitty y cómo colocarla en el bolso. Si ustedes nos ven por primera vez, solo entran al canal y van a poder ver este y muchos otros modelos de bolsos donde también podrían aplicar perfectamente esta linda muñeca Hello Kitty. En el canal solo entran y pueden ver todos nuestros videos tutoriales. Todo esto es completamente gratis, al igual que suscribirse al canal. Los pueden ver las veces que ustedes deseen. Entonces ya saben, subimos videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos de 3 a 4 veces por semana. Y como les repito, estamos trabajando todo este tema de 3D. Súper en lo que es todo: bolsitos, cojines, almohadones. Ya hemos hecho muñecas, hemos hecho princesas, hemos hecho gatitos, hemos hecho un elefantito, hemos hecho flores, y así vamos a continuar poco a poco avanzando todo este tema del 3D y hacerlo realidad para que ustedes se sientan súper contentos y puedan ver videos donde realmente se elabore el proyecto paso a paso y no sean solamente fotos o imágenes de inteligencia artificial, sino esto es real video, real tejido, todo detallado paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.